Emma Hispania Boca, menos cero copa, Emma Hispania Boca, menos cero copa, Emma Hispania Boca, menos cero copa, Emma Hispania Boca. Esos grandes patriotas españoles que tanto les preocupa ceder soberanía a las naciones que integramos el Estado español, sin embargo, ahora no tienen preocupación ninguna cuando se trata de ceder soberanía y de ceder a política económica a los fondos financieros internacionales. A CIGA se hizo que tenía que hacer. Aparte de salir a rúa desde el inicio pidiendo responsabilidades y exigiendo otras políticas económicas que sí existen y que sí son más favorables a los intereses de la clase trabajadora, también denunció a los directivos de las caixas galegas diante de la Fiscalía. Y ahora la Fiscalía presentó una querela contra ellos en la Audiencia Nacional. ¡Fuimos nosotros! Que queden claro, fue a CIGA quien denunció eso, no fue por iniciativa de la Fiscalía, no, no. La Fiscalía actúa de oficio contra la clase trabajadora, pero para actuar contra los poderosos, tenemos que ser otros quien defendamos y denunciemos sus delitos diante de la Fiscalía y a CIGA sin oficio. Aparte de denunciar este saqueo, hay que exigir responsabilidades políticas y penales a aquellos que nos llevaron a esta situación de crisis económica. Estamos a hablar a cargos políticos, dirigentes de instituciones financieras, tanto públicas como semipúblicas, como privadas. Ellos fueron los que nos llevaron a esta crisis económica. Ellos son los causantes de que se estén empobreciendo e indo a marginalidad miles de trabajadores y trabajadoras. O que tienen que ir o xulgados, o que tienen que ir a parar a cadea. Esos sí que son unos auténticos chorizos, y no aquellos que salimos todos los días a defender los intereses de la nuestra clase. ¡No me den a crisis! Todas las reformas, todos los recortes no son suficientes, prometen más, no importa. Tienen que salvar a los banqueiros, tienen que salvar a los especuladores. No importa que fueran los responsables de la crisis, do despilfarro económico de los últimos años. Sabremos nos, en esta comarca, que estamos padeciendo muy de cerca, padeciendo las consecuencias do día a día, y viendo cómo se está abandonando sectores productivos. Que ahora estamos a ver dónde está el fondo del problema de la crisis económica. Está en el buraco que creó la banca, que crearon los especuladores. No está en el gasto público, no está en la reforma laboral, no está en la reforma de las pensiones. Nos dijimos desde el principio que eso no era el problema. El problema es esta política especulativa que lo que falla es quitar los recursos a clase trabajadora para dar a los especuladores y a los banqueros. Ahí es donde realmente está el problema y es donde tienen que meter mano, pero no quieren meter mano. Pase o que pase, seguiremos dando contestación a todo aquello que deteriora relaciones laborales y sociales. Y como estamos habituados a decir, CACIGA na rúa, a loita continúa, CACIGA na rúa, a loita continúa, CACIGA na rúa, a loita continúa. ¡Contra! ¡Contra Martinal! ¡Contra!
centros de trabajo, na rúa, a loita continúa. Tenemos que seguir a movilizarnos para realmente mudar estas políticas económicas y conquistar un nuevo modelo económico mucho más justo, mucho más solidario, donde se respeten los derechos fundamentales de la mayoría social y un modelo realmente al servicio de la clase trabajadora. Haino, e tenemos que conquistarlo aquellos que somos los únicos que estamos objetivamente en conquistar ese nuevo modelo económico y social, que somos los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, por dignidad, vamos a seguir a movilizarnos y no vamos a renunciar ningún tipo de movilización. Por lo tanto, no descartamos, si las otras centrales sindicales se ponen las pilas, de que antes del final de año haya de nuevo una folga será en el Estado español. Muchas gracias y adiós.